Recuerdo que vamos a tener un mini especial junto a Eduardo Valenzuela. Vamos a tratar de tener el enlace si podemos tener la entrevista, conversación con él. Si no, vamos a tener un mini especial con todas sus canciones. La entrevista y la conversación ya estaba programada, pero estoy tratando de comunicarme con él, pero está imposible la comunicación. A ver si dentro de poco, a ver si nos podemos comunicar con él y enlazar la entrevista que teníamos preparada para el día de hoy. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo, en directo, plataforma de Facebook, Arriba los Corazones Ricky Novoa, también en conjunto con la página Arriba los Corazones Radio TV Online, en conjunto con el fanpage programa Ricky Novoa Oficial. Damos los agradecimientos a nuestra auditoria, que se incorporan cada semana también. Vamos a agradecer también a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada semana. Estás Pollo Pizza y Papas Fritas al estilo venezolano. Visítanos para que te deleites con el mejor pollo asado, variedad de pizzas y papas fritas. Hamburguesa italiana, Pepito, todo al estilo venezolano. Con una gran promoción a 1,000 pesos pizza pequeña de lunes a domingo. Solamente delivery al 22-483-28, La Florida, pasaje La Higuera 32-15. Y también vamos a agradecer a Brujita Blanca, que nos acompaña cada semana con su tarot, numerología, astrología y clarividencia. Pueden hacer sus consultas privatizadas al más 569-3369-8400. Tazara Bernardita, Brujita Blanca. Tenemos el horóscopo, así que dentro de poco vamos con el horóscopo también. Y vamos a agradecer también a la pulserita de Arriba los Corazones contra la envidia y las malas vibras. El fin de semana recién pasado ya éxito de venta. Solamente nos quedan 5 pulseritas para las personas que son de Nuevo Amanecer. Las quieran adquirir, solamente quedan 5 pulseritas de Arriba los Corazones a solo 1,000 pesos. Así que las personas que lo necesiten lo pueden solicitar al más 569-9663-1241. Pulserita de Arriba los Corazones contra la envidia y la mala vibra. Solamente disponible quedan 5 pulseras para las personas que la quieran solicitar al más 569-9663-1241. En vivo y en directo, viva la noche. Les recuerdo el WhatsApp para que manden sus saludos, sus pedidos musicales. Comunícate a nuestro WhatsApp o llámanos al 569-9663-1241. Estás en Viva la Noche. Bien, amigos, les recuerdo que vamos a tratar de tener una pequeña conversación, un enlace con don Eduardo Valenzuela, cantante, compositor e intérprete de grandes canciones. ¿Quién no se recuerda del tema de la telenovela Bella y Audace? ¿Qué sé yo qué sé? Son algunas de las canciones que se vienen junto a Eduardo Valenzuela. Recuerdo el WhatsApp del programa para que te hagan sus pedidos musicales, para que manden saludos. Comunícate a nuestro WhatsApp o llámanos al 569-9663-1241. Estás en Viva la Noche. Bien, amigos, nos vamos a ir con el siguiente. Este es un pedido musical que nos están solicitando.
vamos con el siguiente pedido musical que nos están solicitando. Y dentro de poco nos vamos con los primeros horóscopos que nos envía Brujita Blanca. Y recuerden que también estamos en espera de la entrevista y conversación junto a Eduardo Valenzuela. Bien amigos, hoy estábamos escuchando el tema Armonía de Amora junto a Quique Neira, solicitud musical que nos pidió Gerardo Becerra de la comuna de San Bernardo. Envía en directo 22:04 minutos por plataformas de Facebook Arriba los Corazones de Quinoboa, también en conjunto con la página Arriba los Corazones Radio TV Online y en conjunto con el fanpage Programa de Quinoboa Online. Les recuerdo que el programa se edita y se sube todos los días el viernes al canal de YouTube. Las personas que no están suscritas, para que se suscriban, Ricky Novoa-oficial, y pueden encontrar todos los programas que se suben cada semana. Les recuerdo que el día de hoy tenemos una entrevista conversación. Estoy tratando de comunicarme con Eduardo Valenzuela, todavía no tengo comunicación con él. En caso que no pudiéramos realizar la transmisión que íbamos a realizar en vivo, igual vamos a realizar el mini especial que teníamos junto a él. Lamentablemente no me he podido comunicar con él, no he tenido comunicación, así que igual de igual forma vamos a hacer el programa que teníamos para el día de hoy y vamos a dar a conocer sus canciones, ya, cantante, compositor e intérprete. Vamos a ir con el siguiente tema, solicitud musical que también nos pidieron, y dentro de poco nos vamos con el horóscopo que nos envía Brujita Blanca. Les recuerdo el WhatsApp para que manden sus saludos y hagan sus pedidos musicales. Comunícate a nuestro WhatsApp o llámanos al 569-9663-1241. Estás en Viva la Noche. Bien amigos, nos vamos con el siguiente tema, solicitud que nos pidieron. Quisiera pedir un tema muy especial para mí, para escucharlo, de Rodrigo Gaete. El tema se llama Pretexto. Oh,
Bien amigos, compartan la transmisión. Vamos a empezar con el horóscopo, los primeros cuatro signos. Así avanzamos un poquito con la programación, mientras tratamos de comunicarlos con Eduardo Valenzuela, ya que teníamos coordinado una entrevista de conversación el día de hoy. Les vuelvo a repetir, en caso de que no pudiéramos tener la transmisión con él, de igual forma vamos a hacer el mini especial que teníamos, igual vamos a disfrutar de sus canciones. Si es que no llegamos a tener la conexión con él, bueno, a lo mejor puede que le haya pasado algo. Les recuerdo que la semana pasada tuvo la pérdida de su padre, ¿eh? Así que lamentamos igual esa situación. Bueno, nos vamos con el primer signo, ¿eh? Vamos con Aries, del 21 de marzo al 20 de abril. Nos dice, en el amor, por ponerse a mirar para el lado incorrecto, puede terminar perdiendo lo que tiene en la actualidad. En salud, problemas musculares. En dinero, debe ahorrar para tener recursos más adelante, ya que no se sabe qué pueda pasar más adelante. El color es el beige y el número 13. Nos vamos con Tauro, ¿eh? Del 21 de abril al 20 de mayo. En el amor, no se deje influenciar por la opinión de terceros que en realidad no buscan más que su bienestar personal. En salud, peligro de accidentes. En dinero, generar nuevas fuentes de ingreso puede ayudarle mucho en tiempos difíciles. El color es el café y el número 18. Nos vamos con Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio. En el amor, debe creer más en las palabras de su pareja, no desconfíe tanto si es que no le han dado los motivos. En salud, molestias de tipo respiratorio, tenga cuidado. En dinero, debe aprovechar toda oportunidad que se le presenta para obtener dinero extra. El color es el burdeo y el número 22. Nos vamos con Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio. En el amor, endurece su vida antes que las cosas que salgan de su control y le cueste más retomar el camino correcto. En salud, viva de manera más saludable. En dinero, no se sienta derrumbado por las cosas que ocurren en su empresa. Todos los problemas son pasajeros. El color es el rosado y el número 4. Bien amigos, ahí estábamos con los primeros 4 signos, ¿eh? Nos vamos a ir con un tema musical y a posterior nos vamos con los 4 siguientes signos. Bien amigos, nos vamos a ir con el siguiente tema, nos vamos a ir con ella, con Magaly Acevedo, la reina tropical del merengue, y su clásico, A Mover la Colita. Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Yeah.
Bien amigos, vamos con los siguientes cuatro signos. Nos vamos con Leo, ¿eh? Del 23 de julio al 22 de agosto. En el amor, cuidado con esa coquetería, puede estar dando señales equivocadas a otra persona. En salud, cuide su salud. En dinero, no arriesgue el capital del cual dispone en inversiones tan arriesgadas que podrían destruir su futuro. Piense cada cosa que hace. El color es el violeta y el número 9. Nos vamos con Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. En el amor, decir lo que siente siempre ayudará a que la relación mejore, pero las actitudes dicen mucho más. En salud, no se descontrole, ya que ahí está el peligro. En dinero, apoya a su pareja en los negocios nuevos, ya que éste desea emprender. Entréguele confianza en el futuro. El color es el rojo y el número 35. Vamos con Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. En el amor, la felicidad que usted desea dependerá de su esfuerzo en obtenerla. En salud, descanse más. En dinero, organice cuidadosamente las cosas que debe hacer para evitar problemas más adelante. El color es el azul y el número 31. Nos vamos con Escorpión. Del 23 de octubre al 22 de noviembre. En el amor, no deje de estar en términos de su relación de pareja, ya que esta mantendrá un toque romántico, la cual la fortalece. En salud, no se martirice por los problemas. En dinero, si amplía su expectativa, es más probable que encuentre trabajo. El color es el calipso y el número 26. Bien amigos, ahí estábamos con los cuatro siguiente signo. Les recuerdo, si quieren hacer una consulta privatizadas, Tazara Bernardita, con más de 30 años de experiencia, consulta, tarot, numerología, astrología, clarividente, horóscopo. Consultas al más 569-3369-8400. Bien amigos, nos vamos a ir con el siguiente tema. Vamos a ir con los electrodomésticos y esta es una solicitud que nos pidió Darko Rivera. El frío misterio. Thank you.
Bien, amigos, ahí estábamos escuchando el tema de lo electrodoméstico frío misterio, ¿eh? Solicitó que nos pidió Darko Rivera. Continuamos con los últimos cuatro signos del horóscopo. Vamos con Sagitario, ¿eh? Del 23 de noviembre al 20 de diciembre. En el amor, busque las soluciones cuando esté con la mente más calmada y serena. Le permitirá pensar con más claridad. En salud, accidentes en el hogar. En dinero, no desfanfarre los ingresos, ya que este puede estar teniendo. Puede estar teniendo y necesita ponerse al día en sus cuentas. El color es el turquesa y el número 25. Nos vamos con Capricornio, ¿eh? Del 21 de diciembre al 20 de enero. En el amor, es la semana para que su pareja sienta todo el apoyo de su parte, pero en especial el amor que usted le tiene. En salud, haga más deporte. En dinero, aproveche de sacar más partido a sus capacidades para generar nuevos proyectos. Confíe en usted. El color es el blanco y el número 5. Nos vamos con Acuario, ¿eh? Del 21 de enero al 19 de febrero. En el amor, ha llegado el momento de hablar las cosas con total sinceridad para saber si los sentimientos son recíprocos. En salud, equilibre su nivel de vida. En dinero, su trabajo no debe ser dejado de ningún lado. Sea responsable. El color es el gris y el número 27. Nos vamos con el último signo, con Piscis, del 20 de febrero al 20 de marzo. En el amor, mantenga su corazón listo para poder recibir un nuevo amor. En salud, debe ser más activo y evitar el sedentarismo. En dinero, no se confíe mucho pensando que con créditos mejorará la situación por la que pasa ahora. Recuerde que este dinero hay que pagarlo. El color es el marrón y el número 8. Bien, amigos, damos por término al horóscopo que nos envía Brujita Blanca, Casara Bernardita. Les recuerdo, con más de 30 años de experiencia, tarot, numerología, astrología y clarividencia. Pueden hacer sus consultas privatizadas al más 569 3369 8400. Vamos a ir con algunos saluditos que nos están dejando acá a través de la transmisión. Les recuerdo que hoy teníamos una entrevista, conversación con Eduardo Valenzuela. Bueno, lamentablemente no tuvimos la respuesta. Bueno, después vamos a ver qué es lo que pasó, pero les vuelvo a recordar, la semana pasada tuvo la pérdida de su padre, ¿eh? Pero la entrevista ya estaba coordinada ya de antes. Así que, de igual modo, igual vamos a tocar sus canciones, todos sus éxitos. A ver si se logra a conectar un poco más tarde, si es que está escuchándonos. Bueno, aún no tenemos la respuesta de la conexión junto a Eduardo Valenzuela, pero vamos a ir de igual modo a tocar sus canciones. Nos vamos con algunos saludos que nos están llegando acá a través del Facebook. Un saludo de Alexis Díaz, que nos está acompañando. Darko Rivera, será un gran programa esta noche, amigo. Muchas bendiciones para usted y familia. Y ya en visita todos los días, miércoles en la noche. Gracias para ti, amigo. Gracias por estar en la sintonía. Saludamos a Jorge Álvaro Cisterna. Hola, saludos, amigo Ricky. Gracias por la música. Doble Isabel Pantoja. Éxitos
a los artistas chilenos. Saludamos a Dalco Rivera, nos dice, sí, gracias, amo ese tema de los electrodomésticos. Jorge Abreu Cisterna nos dice, hay un temón de Eduardo Valenzuela que se llama Échale Cemento. Sí, lo tenemos programado, Jorge Álvaro. Jorge Abreu Cisterna lo tenemos dentro de la... Vamos a realizarle un mini especial, ya que lamentablemente no vamos a poder tener la transmisión. He tratado de comunicarme con él internamente, no es imposible, pero igual vamos a tocar sus canciones. Alexis Díaz, hola amigo mío, saludos para usted y su lindo público. Saludamos ahí a Alexis Díaz, sólido, que también está en la sintonía. Bien amigos, nos vamos a ir con el siguiente tema y nos vamos a ir con el saludo que nos envía Rosario La Tejanita y con su última producción, Nunca es suficiente. Les recuerdo que ya en 10 minutos más vamos a dar comienzo al mini especial que teníamos junto a Eduardo Valenzuela. En una de esas puede que se conecte, así que nos vamos con el siguiente saludo que nos envía Rosario La Tejanita y con su tema Nunca es suficiente. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosario La Tejanita y quiero enviar un beso enorme para mi querido amigo Ricky Novoa y su programa Viva la Noche, chiquillos. Un beso enorme para todos sus amigos y sus auditores. Por supuesto, dejarlo a todos invitados para que escuchen el nuevo trabajo musical de su siempre amiga Rosario La Tejanita. No se olvide, Ricky Novoa, Viva la Noche. Thank you.
junto a Rick Novoa. Arriba los corazones. Bien amigos, ahí estamos escuchando a Rosario La Tejanita con su última producción, Nunca es suficiente. Vamos a esperarla hasta las 23 horas, a ver si logramos tener el contacto con Eduardo Valenzuela. En caso que no, 23 horas, damos comienzo al mini especial, con todas las canciones y éxito junto a Eduardo Valenzuela. Vamos a esperar un poquito a ver si nos podemos enlazar, nos podemos conectar con él. Esta es una entrevista que ya teníamos ya coordinada, ¿eh? Así que vamos a ver ahí, a tratar de conectarlo nuevamente. En caso que no, 23 horas damos comienzo al mini especial con todas las canciones de Eduardo Valenzuela, cantante, compositor, intérprete, productor musical también, ¿eh? Les recuerdo que estamos bajo el auspicio de nuestro amigo de El TAS, pollo, pizzas y papas fritas al estilo venezolano, con su pollito asado, pizzas y papas fritas, hamburguesa venezolana, pepito, y con una gran promoción de 1,000 pesos, pizza pequeña de lunes a domingo. Solamente delivery, el pasaje La Higuera 3215, servicio a domicilio al 22-483-28 en La Florida. Y también con la compañía de Brujita Blanca, Tazara Benedita, con más de 30 años de experiencia, Brujita Blanca, tarot, numerología, astrología y clarividencia. Consultas privatizadas al más 569-336-98-400. Y también bajo la compañía de La Pulserita de Arriba los Corazones, con una gran venta. El fin de semana hubo una gran venta relacionada con el Día del Padre. Solamente quedan 5 pulseritas, así que quienes quieran reservarla al más 569-9663-1241. Pulserita Arriba los Corazones, contra la envidia y las malas vibras. Hace un poquito calor, ¿eh? Tenemos calor acá en el estudio. Tenemos con aire acondicionado, tenemos aproximadamente, yo creo que 30 grados, ¿eh? Bueno, afuera hace bastante frío, está estrellada la noche, pero con bastante frío. Santiago, como en La Florida, tenemos 11 grados, ¿eh? Pero yo acá con mucho calor. Bastante calor, ¿eh? A ver si tratamos de prender un poquito la noche para hacerla un poquito más entretenida. Envío en directo a las plataformas de Facebook, Arriba los Corazones, Ricky Novoa. También en conjunto con la página Arriba los Corazones Radio TV online, y en conjunto con el fanpage Arriba los Corazones Radio Online, con bastante calor acá en el estudio de Viva la Noche. Estoy que me saco la corbata, la camisa, bastante calor, ¿eh? Bien amigos, vamos a ir con el siguiente tema de Alexis Díaz Sólido, para que prendamos un poquito esta noche, ¿eh? Nos vamos con el Califa. Soy yo. Con el Califa.
El Califa junto a Alexis Díaz, Sólido. Humilde a poquito subiendo la temperatura. Les recuerdo, 23 horas vamos a tener un mini especial con las canciones de Eduardo Valenzuela. Todavía tenemos la esperanza de que nos podamos conectar con él, así que 23 horas, damos comienzo al mini especial, todas las canciones de Eduardo Valenzuela. Vía directo a plataforma de Feu, Arriba los Corazones, Ricky Novoa, en conjunto con el fanpage, Arriba los Corazones Radio TV Online, y con la página Arriba los Corazones Ricky Novoa. Les recuerdo el canal de YouTube para quienes no están suscritos, Ricky Novoa guión bajo oficial, donde están todos los programas que se suben cada semana. Les recuerdo el WhatsApp para que quieran mandar sus saludos también. Comunícate a nuestro WhatsApp o llámanos al 569-9663-1241. Estás en Villa Parche. Bien, amigos, nos vamos a poner un poquito más romántico. Nos vamos a ir con el siguiente tema. Este tema es de Benito Rivera, doble y tributo a Isabel Pantoja, y nos vamos con el clásico Así Fue. Perdona si te hago sufrir.
la noche, junto a Riva Novoa, arriba los corazones. Qué bien, ¿qué les pareció? Benito Rivera, doble y tributo a Isabel Pantoja. Excelente voz, excelente interpretación. ¿Eh? Es participante del programa Yo Soy. ¿Eh? Bueno, les recuerdo que tenemos un regalito el día de hoy. Vamos a regalar dos CD, formato digital. Bueno, una de ellas es la última producción de Benito Rivera, doble y tributo a Isabel Pantoja. Con su última producción, Pasó tu tiempo. Dentro de los temas que vienen, Así fue, Marinero de luces, Nada, Pasó tu tiempo, Hazme tuya, Hoy quiero confesar, A mi manera, Te lo pido por favor, Buenos días tristeza, Era mi vida él, son algunas de las canciones que vienen en este CD formato digital. Así que para las personas que están en la sintonía, que están viendo, compartan la transmisión, comenten también ahí y van a participar de este CD formato digital. Y para quienes también están en la compañía, vamos a grabar el CD formato digital con las canciones del programa Arriba los Corazones. ¿Eh? Son 13 canciones donde vienen diferentes artistas: Sebastián, Denise Rivera, Rodrigo Gaete, Magali Acevedo, Zafiro, Tania Fariñez, Hugo Valdivia, Quique Neira, Sebastián. Viene un Miss Bailable también, Rafael Acarrá. Sí, son algunas de las canciones que vienen acá en el CD digital. Las canciones de Arriba los Corazones. Les recuerdo que dentro de poco, ya lamentablemente, ya de hecho, no vamos a tener el enlace en directo con Eduardo Valenzuela. Al parecer tuvo un problema, pero después lo vamos a comentar. De igual modo, igual vamos a ir con el mini especial que teníamos programado, ¿eh? Con todas sus canciones de su larga trayectoria. ¿Quién no se acuerda del tema Y qué sé yo qué sé? Viene dentro de poco. También viene el tema que participó en la 16ª versión de Otia, en Lisboa. Así que son algunas de las canciones que tenemos de Eduardo Valenzuela. Bueno, si estamos hablando de tributo, no podemos dejar afuera a nuestro gran amigo Hugo Valdivia, tributo a Juan Gabriel. Así que nos vamos con el siguiente tema, pero antes nos vamos con un saludo que nos envió. Hola, soy Hugo Valdivia, tributo a Juan Gabriel, y quiero mandarle un saludo muy cariñoso para Ricky Novoa. Que tenga mucho éxito en su programa, nos estaremos viendo muy pronto y gracias por su apoyo. Todas mis bendiciones, todo mi cariño para usted y que sigan los triunfos. Usted y un cariño, Hugo Valdivia, tributo a Juan Gabriel. Besos. Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero, y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero, que no puedo más. Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta, primero le doy un beso, te digo te espero afuera, que yo quiero hablar contigo. Es algo muy importante, te esperaré y le diré: mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado, y vengo exclusivamente a decirle que le quiero, que soy tuyo solamente, y a darte mi amor. Thank you.
solo estaba esperando que un día te decidieras. Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado. Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado. Y vengo exclusivamente a decirle que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor. Esta noche voy a verla. ¡Viva la noche! Junto a Rian Novoa, en la Rinda de los Verdes. Bien, amigos, ahí estábamos escuchando el tema de Esta Noche Voy a Verla, de nuestro gran amigo Hugo Valdivia, cantante y tributo a Juan Gabriel. Vamos con algunos saluditos. Bueno, ese tema va dedicado para nuestra amiga Adri PJ, ya que ella es fan número uno de Hugo Valdivia, así que ahí nos dice que bueno que pusiste música de Hugo. Así es, amiga mía, yo sé que sobre una fan número uno de Hugo Valdivia. Yo creo que ya dentro de poco vamos a tratar de tener un enlace, una entrevista con él, ¿eh? Así que vamos a tratar de hacer los contactos, a ver si podemos enlazar una entrevista con él. Pero recuerdo que dentro de poco nos vamos con el mini especial, ¿eh?, de Eduardo Valenzuela. Lamentablemente no va a poder tener el enlace, la transmisión que teníamos coordinada. Tenemos saludos de Dalco Rivera, nos dice: agradezco el regalito del disco que me lo hizo llegar la semana pasada y fue un gran día el miércoles pasado, con el saludo a mi padre y mi madre, y eso lo agradezco de corazón. Calentele también, saludos, que nos está acompañando, está en la sintonía. Saludamos también a Magali Acevedo, que también nos está acompañando. Saludamos también a mi hijo Vicente, que también está en la compañía. A nuestro amigo Alexis Díaz, que también nos está acompañando. A Jorge Álvaro Cisterna, que también está en la sintonía. Nos estaba pidiendo un tema de Eduardo Valenzuela, Échale Cemento. Ya vienen los temas ya. Estamos a minutos de empezar este mini especial, ¿eh? Les recuerdo, estamos vivo en directo, plataformas de Facebook, Arriba los Corazones, Enrique Novoa, en conjunto también con la página Arriba los Corazones Radio TV Online, y en conjunto también con el fanpage Programa Ricky Novoa Online. Les recuerdo a la gente que no está suscrita para que se suscriban también al canal de YouTube Arriba los Corazones Ricky Novoa Oficial, ¿eh?, para que compartamos ahí los programas. Ya, lamentablemente no podemos tener el enlace que teníamos coordinado con Eduardo Valenzuela. Así que nos vamos a ir igual con el mini especial que teníamos coordinado, ¿eh? Después vamos a comentar internamente qué es lo que pasó. Te recuerdo que la semana pasada tuvo el fallecimiento de su padre, pero el tema de la conversación y entrevista ya estaba coordinado ya del día de ayer, ¿eh? Por eso que se puso la publicidad. Bien, amigos, vamos a dar comienzo a este programa especial junto a las canciones de el gran Eduardo Valenzuela, que nos recuerda el tema Y qué sé yo qué sé, de la teleserie Bella Audace. Él también participó en el 16º Festival Otia en Lisboa. Así que damos comienzo a este programa mini especial junto a las canciones y grandes éxitos de Eduardo Valenzuela, cantante, compositor
intérprete y productor musical. Nos vamos con el clásico entonces y damos comienzo a este mini especial con todos los éxitos y canciones de Eduardo Valenzuela. Nos vamos con este tema y qué sé yo, qué sé. Esta es versión disco, ¿eh? Así que para que comencemos con buena música. Estás en la compañía de Pinta la Noche, junto a Cristo Boa. Dime para hoy todo lo que tú quieras. Si me lo pides tú, de aquí a las estrellas. La invitación de honor para que seas mi reina. Es solo para hoy. Soy el alma viajera. Qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana. Qué sé yo, qué haré si el corazón me daña. Junto al mundo soy como cualquier canción que por el aire vaga. Solo será por hoy, en eso no te engaño. Pues me voy. Qué buena música, qué buenos recuerdos, ¿eh? Junto a Eduardo Valenzuela. Versión disco y qué sé yo, qué sea. Canción de la teleserie Bella Audacia, con grande elenco y actores chilenos, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con el siguiente tema. Esto es Chocando Paredes. Y les recuerdo que este tema participó en el Festival Ote de Lisboa en el año 1987, ya el 24 de octubre. Canción Chocando Paredes. País Chile, compositor Eduardo Valenzuela, con la dirección de Francisco Larraín, intérprete Eduardo Valenzuela. Le voy a mencionar un poquito el audio, cómo fue ese día la presentación, ¿eh?, que le realizaron. Hola amigos, muy buenas noches. Eduardo Valenzuela, tocando paredes y representando a Chile. Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Solo cruzando las fronteras.
amigos, y estamos escuchando el tema Chocando Paredes, con la cual participó en el año 1987 en Lisboa, en el 16º Festival OTI. Nos vamos con el siguiente tema, nos vamos con Échale Cemento, clásico también del recuerdo. Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Sonando, vamos con algunos mensajes que nos están llegando acá a través del Facebook. Dalco Rivera nos dice: Chocando Paredes, buen tema y un gran festival internacional que ya no sigue, y yo lo veía con mis padres, un clásico de clásicos. Dalco Rivera nos dice: Échale Cemento, temón de los temones, imprendible en las fiestas y que sigue sonando en estos tiempos, amo este tema. Así es, buen tema, música del rock chileno. Por Cabaro Cisterna nos dice: Temazo Taquilla, una joyita del rock ochentero, un maestro, Lalo Valenzuela.
Bueno, compartan la transmisión. Después vamos a ver qué es lo que pasó, ¿eh? Teníamos coordinado, como le digo, el enlace estaba todo ok, ¿eh? Pero bueno, algo tiene que haber pasado. Ahí, ojalá que no sea nada complicado. Les recuerdo que la semana pasada tuvo la pérdida de su padre. Pero esto ya estaba coordinado el día de ayer. Ya, yo traté de comunicarme en el transcurso de la tarde, hace poco. Pero igual estamos dándole play a todos sus éxitos y todas sus canciones. Nos vamos con otro tema clásico también, Di Papa, Di Mama. Esta es la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Dejo de encontrar alguna forma de desentrañar a tantos que me indican. Dejo de que no sé, gente que quiere ser así nomás. Dejo de encontrar alguna estrella que pueda hacer brillar a quien se esconde. Gente que no sé.
Qué bien, qué bien, ¿eh? Qué buenos temas clásicos del rock chileno en la voz de Eduardo Valenzuela. Esto es Viva la Noche, ¿eh? Vivo en directo, 23:21 minutos, con todas las canciones y éxitos de Eduardo Valenzuela. Nos vamos con un temón también, ¿eh? Un temón que no se acuerda de Rojo VIP. Nos vamos con el siguiente tema, que sepan todos, escuchen la letra, bonita letra, escuchen la letra. La mujer de Antonio Panadero.
bien, amigos, estamos escuchando los grandes éxitos de Eduardo Valenzuela, cantante, compositor, intérprete, productor musical también, ¿eh? Bueno, lamentablemente teníamos coordinado la entrevista el día de hoy, pero algo tiene que haber pasado. Vamos a agradecer a Darko Rivera también, que nos está apoyando acá en la parte introducción de los temas, así que gracias Darko por el apoyo. Nos dice Dimapa Dimama, es un single de su primer cassette como solista, una vez que dejó el grupo Los Trapos, y ese cassette está escrito y producido por la gran Scotty Scope, una maestra en la producción y letras de la época. Lamentablemente ella ya partió, pero su legado en letras y producciones siguen vigente. Un abrazo al cielo. Así es, amigo mío, ¿eh? Y el tema, que sepan todo, tema que junta varios ritmos y lo hace muy interesante. La letra es potente y su lírica vocal es genial. Temón, y ya es un clásico. Gripe J nos dice, me encanta el rock. Nos vamos con el siguiente tema. Voz, interpretación, junto a Eduardo Valenzuela. ¿Cuántas veces ya nos han muerto? Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a Ricky Novoa. Por un tiempo más.
Junto a los grandes éxitos de Eduardo Valenzuela, estábamos escuchando el tema ¿Cuántas veces ya nos han matado? Espero que hayan escuchado la letra, es bien emocionante lo que dice, excelente voz, excelente interpretación, cantante, productor musical e intérprete. Nos vamos con el siguiente tema, ¿Qué pasa, no pasa? Plataformas de Facebook, Arriba los Corazones, Ricky Novoa. Estamos con este mini especial a nuestro gran cantante, amigo, compositor, intérprete, productor musical, Eduardo Valenzuela.
Bueno, como dice acá Darko Rivera, ¿cuántas veces ya nos han muerto? Es uno de los temas nuevos que está sacando como cantante. Sigue su trabajo en letra, composición, producción y por las nuevas plataformas digitales como Spotify. Se encuentra sus nuevos y clásicos temas, un grande que sigue creando y sigue vigente en estos tiempos. Él se ha sabido reinventar por este medio y se agradece. Así es como dice Darko Rivera. ¿Qué pasa o no pasa? Nos dice Darko Rivera, este es un tema nuevo y es muy bueno, su ritmo es contagioso, la letra es fácil de recordar, la lírica de su voz está intacta y ya está disponible en Spotify. ¿Qué pasa? No pasa. Bueno amigos, nos vamos con el siguiente tema y también es uno de los temas que también está dentro de sus últimas producciones musicales, 2020. Estás en la compañía de Viva la Noche, junto a...
Las últimas producciones de Eduardo Valenzuela. Esto es Vía la Noche, quien le acompaña, Ricky Novoa. Continuamos con el siguiente tema, Levántate, también uno de los últimos temas de su última producción musical. Bien amigos, estamos dando ya término a este mini especial de nuestro gran amigo, compositor, cantante e intérprete Eduardo Valenzuela. Estamos escuchando de fondo el tema original de la teleserie Bella y Audacia, año 1987, con grandes actores chilenos, telenovela de Canal 7, Televisión Nacional. Después me voy, alma viajera.
qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña. Bien amigos, estamos en vivo en directo, ¿eh? 23:50. Bueno, la idea del programa del día de hoy era haber tenido la entrevista, haber tenido el enlace junto a Eduardo Valenzuela. Esto estaba coordinado el día de ayer. Bueno, lamentablemente no pudimos tener el enlace, pero sí disfrutamos de sus canciones. Ojalá que no haya pasado nada complicado con él. Lo que sí tenemos claro que la semana pasada había tenido la pérdida de su padre, así que lamentamos esta situación, ¿eh? Bien amigos, agradecemos a quienes están en la sintonía todavía, a Darko Rivera, a Cal Estela Martínez, a Vicente Lizama, a nuestra amiga Gris PJ de México que también nos está acompañando, a Juan Carlos Cisterna también, que nos acompaña cada semana. Bien amigos, vamos a regalar el CD, formato digital, con las canciones de Denise Rivera. Su última producción, Pasó Tu Tiempo, ¿eh? Formato digital. Así que para las personas que quieran obtenerlo, pongan ahí en la publicación, me quiero ganar el CD de Denise Rivera, para que participe en este concurso. Lo vamos a realizar ahora. Comenten en la transmisión, me quiero ganar el CD. Última producción de Denise Rivera, doble Isabel Pantoja, formato digital. Y también vamos a regalar el CD con las canciones de Arriba los Corazones, donde vienen varios artistas. Nos vamos a ir con el siguiente Miss, de nuestra gran amiga Maritza, ícono de la nueva ola. Y a posterior nos vamos con los ganadores del CD. Así que comenten ahí, me quiero ganar el CD con las canciones de Arriba los Corazones, me quiero ganar el CD de Denise de Rivera. Bien amigos, nos vamos con el siguiente Miss entonces, música de recuerdo. Junto a Maritza, ícono de la nueva ola. ¡Viva la noche! Junto a Río Novoa, arriba los corazones. El que invade todo mi corazón es el calor que me brindas con tus besos, amor. Tu amor es de cambiar para ser mayor. Sabiendo que yo te quiero a ti, ven a mí, que mi vida es solamente para ti, que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí.
la gente ya saliendo va de la estación. Y este bullicio cruel aumenta mi gran ansiedad. En cada rostro yo creo verte pasar todas las cosas y de allí se va. ¿Por qué no estás? ¿Por qué tú has llegado? Debo pensar que hoy ya te perdí. Debo creer que ya me has olvidado. Todas las cosas me están diciendo que no he visto. Gritos y risas me llenan de celeste. Estás riendo a ti también. El viento es llena de hastío, voy caminando sin rumbo. Gime la noche, llevando culpa, todas las penas del mundo. ¿Qué ha pasado, vida mía? ¿Quién tus besos me robó? Si me miran a los ojos, verán que estoy llorando. Estamos escuchando a Maritza, ícono de la nueva ola. Como dice Darko Rivera, Maritza, un grande de la nueva ola. Y ojo, si aún siguen vigente en el Teatro Caupolicán, hace sus recitales y son increíbles. Y el programa Cada Día Mejor de la Red siempre nos toca. Así es. Bien amigos, vamos a dar los agradecimientos a quienes hacen posible el programa cada semana. Vamos a agradecer al TAP, Pollo Pizzas y Papas Fritas, al estilo venezolano. Pueden hacer sus consultas, sus pedidos también al más 569-22483-28, servicios a domicilio. Esto queda en Pasaje La Higuera 3215, comuna de La Florida. Estás pollo, pizzas y papas fritas al estilo venezolano. Con una gran promoción a 1000 pesos, pizza pequeña de lunes a domingo. Y vamos a agradecer también a Brujita Blanca, que nos envía el horóscopo cada semana. Consultas de tarot, numerología, astrología y clarividencia al más 569-3369-8400. Tazara Bernardita, Brujita Blanca. Y también vamos a agradecer a la pulserita de Arriba los Corazones, que ya no están quedando solamente 5 unidades disponibles. 5 unidades disponibles. Las puedes obtener al más 569-9663-1241. Solamente entrega en La Florida, en la Plaza Los Palos. Solamente quedan 5 disponibles. Así que si hay alguna persona que está interesada, algún amigo que está interesado, comunícate al más 569-9663-1241. Solamente tenemos 5 unidades disponibles. Vamos a nombrar a las personas que se van a llevar el CD. Bueno, el CD
de formato digital con las canciones de Denito Rivera. Solo vamos a regalar a nuestro amigo que participó bastante el día de hoy, comentó casi todas las canciones de Eduardo Valenzuela. Gracias por el apoyo, así que el regalito es para ti, Talco Rivera. Te lleva el CD formato digital con todas las canciones de Denito Rivera, doble y tributo a Isabel Pantoja. Así que ahí nos vamos a comunicar internamente y vamos a hacer envío de todas las canciones. Y tenemos otro regalito más, acá el CD con las canciones del programa Arriba los Corazones. Quien se lo quiera llevar, coménteme ahí la transmisión, me lo quiero llevar. Todavía quedan 5 minutos para que me indiquen quién se quiere llevar el CD formato digital con las canciones de Arriba los Corazones. En la sintonía, dentro de poco vamos a dar término al programa como lo hacemos cada semana, con una oración, con una reflexión. Vamos a agradecer también a las personas que hacen posible el programa, a mi hijo Vicente, quien es la persona encargada de editar los programas, de editar los logos también de la publicidad. Vamos a agradecer también a nuestra amiga Loreto Pons, quien es la persona que nos apoya también en las voces, en la publicidad. Quien le habla también, Ricky Novoa, conductor y director del programa Viva la Noche. Les recuerdo que el programa se sube este día viernes, lo pueden ver también ya editadito, ya bien bonito, en las plataformas de YouTube. Las personas que no están suscritas se pueden suscribir, Ricky Novoa, guión bajo, oficial, para que vean todos los programas que se suben cada semana. Les recuerdo que ya llevamos 3 años ya haciendo diferentes programas. Empezamos con La Noche Romántica, después seguimos con La Tarde Kiss, con la música del recuerdo. Tuvimos el programa Bailable también, la previa Bailable de cada fin de semana, los días viernes y sábados, ¿se acuerdan? Y el año pasado también, que tuvimos bastante sintonía con el programa Arriba los Corazones, ¿eh? Teníamos pensado en este segundo semestre empezar con la nueva temporada de Arriba los Corazones, pero vamos a continuar con Viva la Noche, ¿eh? Vamos a continuar con este programa, primer programa de esta temporada. Les recuerdo que empezamos el día 3 de marzo, ya llevamos ya 16 programas ya de Viva la Noche. Bien amigos, sin más que decirles, me despido. Nos vamos a ir con este mensaje, con esta reflexión, con esta oración, para que tengamos un mejor día el día de mañana, para todas las personas que están enfermitas, todas las buenas vibras, bendiciones para todos ellos, todas estas personas que están complicadas con el tema del COVID, a seguir luchando, a seguir avanzando. Bueno, sin más que decirle, me despido, que pasen una excelente noche y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 21:30 horas con una entrevista con un gran invitado. Chao, chao amigos, buenas noches. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos.